Hey, muchachones, hoy vamos a preparar un delicioso mote de queso, sabores colombianos, típicos de nuestras costas. ¡A cocinar! Empecemos picando la cebolla roja, cebolla larga y cebolla blanca. Y en una olla a fuego medio vamos poniendo todo esto a sofreír. La idea es de que todos los sabores se vayan conociendo. Yo le agregué también ají dulce y este ingrediente es opcional. Dejamos cocinar a fuego bien bajito y seguido agregamos 2 cucharadas de pasta de ajo que nos van a aportar muchísimo sabor en nuestro mote de queso. Comenzamos a agregar también el ñame y vamos a agregar una parte cortada en cubitos y una así entera, porque esta parte entera nos va a especiar nuestro mote. Dejamos cocinar y agregamos full agua que lo tape. Yo aquí estoy haciéndome un arrocito con el que lo voy a acompañar. Aquí está el ñame ya un poco blandito, lo vamos machucando y esto nos va a dar muchísimo sabor. Cuéntame desde dónde estás viendo mis recetas para saludarte en el próximo video. Y el saludo de hoy es para Gustavo Fernández, que nos ve desde Santa Marta, Marlon Cabello, que nos ve desde Perú, y Luis Gutiérrez desde Irlanda. Y aquí seguimos cocinando. Comenzamos aplastando, machucando todo el ñame y agregamos crema de leche. Es por eso no lleva crema de leche. ¡Ey! Relájense, pónganse la que va a quedar buenísimo. Le ponemos un toquecito de comino porque vamos a ir sazonando esto bien bacano. Imagínense que yo estuve en Montería, Córdoba, y allá le ponen al mote de queso, le ponen suero. Entonces hagan el ver que le estamos poniendo suero. La idea es ponerle este toque lácteo para que nos dé mucha cremosidad y nos ayude con el color. Aquí estoy picando mi queso costeño, queso costeño infaltable. Y vamos a reservar una parte para ponérsela al finalizar nuestro mote de queso. Agregamos el queso y miren cómo va esto. Ya se está poniendo bien blanquito. No olviden sazonar con sal, con toquecito de pimienta. Recuerden que el queso costeño tiene un punto de sal. Entonces lo ideal es dejar hervir y después rectificar el sabor. Acompaño con aguacate y sirvo mi motecito. Si te está gustando esta receta, no olvides darle tu like, compartiéndolo y ¡ey! Ya tú te la sabes.